hacer una sede un año y medio. Eso hay que compararlo, lo dije en el discurso, pero eso hay que repetirlo, sobre todo porque no se va a repetir. Entonces, la hazaña del Salvador ya es histórica. Y una cosa es haberlo dicho el 23 de junio, pero otra cosa es decirlo el 3 de julio, donde se han logrado resultados que son para esta nación verdaderamente de orgullo. Mire, unos juegos llevan el ABC de 5 temas, que si usted los resuelve, los juegos quedan bien. Eso comienza por la villa. La villa es el centro donde se alojan los atletas. Sigue con la alimentación, sigue con el transporte, sigue con las instalaciones deportivas y sigue con las competencias. ¿Se ha cumplido con los 5? Sobradamente. La confianza y las palabras que me dijo en 3 ocasiones el presidente Nayib Bukele, yo todavía las tengo, de que El Salvador no solamente iba a cumplir, sino que tenía que hacerlo con el nivel que lo ha hecho. Aquí se han montado los juegos con las exigencias de los DTI, son los directores técnicos internacionales, que ponen para su deporte lo mejor. Y a veces tú tienes varias opciones, ¿cierto? ¿Cuáles son las opciones? Que hay 1, 2 y 3 marcas. El Salvador siempre escogió la mejor. ¿Qué te garantizó eso? Que la certificación estaba garantizada. Como era un evento regional, los atletas se preservan y van a los grandes eventos. ¿Ah? Se cuidan. Se cuidan. Y nosotros estábamos careciendo los Juegos Centroamericanos de esa condición, don Moisés. Aquí estamos viendo y vamos a seguir viendo atletas olímpicos mundialistas, campeones olímpicos y campeones mundiales. ¿Y por qué vienen? Porque tienen las instalaciones al nivel adecuado, ¿no? Yo decía, bueno, el presidente me cumplió, pero concho, se me van a caer los juegos con el tema del Salvador, que quede muy abajo en las medallas, entonces va a aparecer una gente que diga, ahí está El Salvador haciéndole la fiesta a otro. Porque esto está lleno de críticos. Es lo que más abunda. Siempre hay por ahí unos críticos con unos fusiles sentados en su casa para disparar cualquier fallita así. Se la hemos puesto difícil a ese, pero bueno, y eso es parte de la vida, ¿no? Y yo decía El Salvador. Y lo otro es que yo tenía mis preocupaciones, que esa es una de las críticas con mucha razón, que iban a estar las instalaciones vacías. Yo decía, pero el salvadoreño va a ir a deportes que no son de ellos. Pero se ha llenado. Totalmente. El Salvador tiene sus atletas ganando oro. Ahí les doy un crédito al Comité Olímpico del Salvador. O sea, tuvieron esa fe. Y al INDES, que es que le ha puesto los recursos. En una rueda de prensa, Yamil Bukele dijo una frase que yo dije, le comenté a Armando Bruni, esa es la frase. El Salvador está sembrando para el futuro. Y eso es lo que tiene que hacer. Eso es lo que tienen que hacer los gobiernos. Toda la historia de mi carrera deportiva me la corrí acá. ¿Se corrió su nombre confiando en que se iba a terminar a tiempo? Absolutamente. En año y medio. Absolutamente. Y cuando vino esos 6 meses que nos dice, uy, ¿y la vía dónde está? Yo creo que debe haber sufrido por instantes. Y lo digo para que me entiendan que yo no estoy haciendo loas por hacer, porque no tengo necesidad de eso. Ni me deben ni yo debo. Yo estoy haciendo justicia, de diciéndole al Salvador, de diciéndole al gobierno, ustedes han hecho una proeza. Esto es una proeza. ¿Y por qué dejarlo callado? ¿Y por qué seguir con esta timidez por el que dirán, no, El Salvador ha dado un ejemplo? Y veo muchos salvadoreños que ni se dan cuenta y creen que no pueden. Sí han podido. Estuve un día que hubo un problema de los últimos 60 que penosamente... hubo un tema con las pandillas y eso. Y a partir, yo dije, wow. Y yo estaba sentado y yo dije, uff, sin decir nada. Eso se solucionó. Y cada vez que yo leo en el periódico que un día más sin homicidio, yo hago así. Y cuando yo vi que se llegó a un año sin homicidio, yo dije, en mi casa yo solo aplaudiendo. Porque yo necesitaba garantía para todo el que venía. Nadie ha dejado de venir aquí a El Salvador. ¿Por tema de seguridad? Absolutamente, al contrario. ¿Se sienten más seguros acá? Y la gente comienza a decirlo. Entonces, se cumplió ese renglón. Y lo propio del presidente, que
he tenido constancia de cómo ha seguido paso a paso los juegos. ¿Y qué importancia ha tenido esto? Que me excuse el señor presidente de la República. Es una máquina para seguir qué pasa cada día. No sé cómo se hace eso, pero está el detalle. Y cuando hay asomo de cualquier situación, ahí llega algo aquí, se llama CAPRE. CAPRES. CAPRES. Casa Presidencial. Ya yo me sé, ya me dicen CAPRE, yo dije, resuelto. Pero cuando digo resuelto es adelantándose a cualquier situación. Y yo sé que muchas veces este tipo de situación puede crear algunas diferencias. Yo estoy en el plano estrictamente deportivo. Yo estoy hablándole al Salvador, frente a frente, y diciéndole, ustedes no solamente salvaron nuestros juegos, ustedes nos han hecho sentir orgullosos.